Pues la verdad, el impacto que tendría el proyecto hidroeléctrico sería de muerte, porque en los estados que hemos ido, donde ya hay presa, es una cosa muy crítica para los desplazados y para los que pierden bienes, ya no se lo pagan. Tenemos por oído de ellos propios, de los de Tuxtepec, la presa Cerro de Oro, realmente ellos han venido aquí. Cuando vinieron, ellos venían siendo perseguidos. Sus compañeros estaban encarcelados por reclamar sus territorios, por lo perdido. En el 2006 se inició el movimiento porque escuchábamos de un proyecto hidroeléctrico. En el 2006 se empezaron a hacer los primeros movimientos por esto que escuchábamos. Nos organizamos 20 ciudadanos, 20 ejidatarios, y empezamos a analizar qué era lo que iba a ocurrir con esto. Y en poco tiempo, en menos de un año, nos orientamos que el proyecto era un proyecto no para beneficio, sino para despojo. Y nos causamos en esa idea de que vamos a recoger más gente, vamos a invitar más gentes, a ver qué dice el pueblo. Y llegó el número a 30 ejidatarios. Cuando llegamos a ese número, nosotros decidimos convocar al pueblo. Y convocamos al pueblo, y había una tercera parte que no entendió qué era luchar contra esta fuerza de gobierno, de empresas. Pero tres cuartos entendimos muy bien y empezamos a luchar en el 2007.